Buenos días. Thank you.
Muere. ¡Corre! ¡Muere! Es hora de morir. Adiós. Perdóname. ¡Muere! Te doy las gracias. ¡Vamos! ¡Ayúdame! Sígueme. Esto es tuyo. Un regalo para ti. Un regalo para ti. Esto es tuyo. Esto es tuyo. ¡Vamos! Sígueme. ¡Vamos! Uy. Es hora de morir. Puedo cargar nada más.
voy. Sígueme. Adiós. Un regalo para ti. Esto es tuyo. Un regalo para ti. Esto es tuyo. Es fácil perderse por aquí. Imposible. Llevo demasiada carga. Nada más.
No puedo cargar nada más. Llevo demasiada carga. Imposible. No puedo. Es hora de morir. Muere. Es hora de morir. Imposible. No puedo. No puedo cargar nada más. Llevo demasiada carga. Come on.
No puedo cargar nada más. Esto es tuyo. Buenos días. Thank you.
regalo para ti. Esto es tuyo. Demasiada carga. Puedo cargar nada más. Oh!
No puedo cargar nada más. Llevo demasiada carga. No puedo cargar nada más. No puedo cargar. Llevo demasiada carga. Está cerrado. Esto es tuyo.
Es fácil perderse por aquí. Wow.
¡Hola!
puedo cargar nada más. No puedo cargar nada más. Los buscadores de la tumba de Tal Rasa la encontrarán a través del portal. Pero sabed que las marcas resplandecientes grabadas en mi santuario arcano son los signos de las 6 tumbas falsas. El séptimo signo perdido indica la tumba de Tal Rasa, a quien los Horadrim consideran el supremo. Fue un brillante pero breve momento para los clanes magos, que dejaron aparte sus diferencias y trabajaron juntos contra el enemigo común. Los Horadrim persiguieron a los 3 sin descanso en los desolados imperios del este e incluso en las desconocidas tierras del oeste, dejando limpia las manos del arcángel Tirael. Creyendo que los 3 habían sido derrotados, la amistad con los Horadrim empezó a disiparse. Los clanes magos empezaron a pelearse entre ellos por sus diferencias insignificantes, abandonando la sagrada tarea de guardar las 3 piedras del alma. Sus conflictos no solo disolvieron la hermandad, sino que fortalecieron a los demonios que habían sido enterrados bajo la tierra fría. Un regalo para ti. Los buscadores de la tumba. La fe es más fuerte que cualquier armadura. Este escudo protegerá tu cuerpo, pero la fe fortalecerá tu valeroso corazón. No siento pena por ese aprendiz de invocador. Su insaciable ambición por los poderes demoníacos ha sido su ruina. Solo apresuraste lo inevitable.